¿Qué pasa? Anoche vi un montón de escenas de películas de amor. Busqué escenas de amor y vi todas las que encontré. ¿Tú? ¿Pelis de amor? No me lo creo, si tú no ves películas. ¿Y por qué iba a mentir? Es verdad, te digo que las vi. Vale, perdona. Si tú lo dices, me lo creo. ¿Y qué? ¿Te dejaste llevar por la emoción? Se me ocurrió... Bueno, preparar un discurso. Sí. Es que quería poder decirte las palabras de amor más bonitas que existen, todo eso que siento y que no quiero que olvides nunca. Tomé nota de todo y me puse frente al espejo. Quise repetirlo, pero no salió nada. No fui capaz porque no era suficiente. Puse las notas unas al lado de las otras, encima, debajo, y nada bastaba. Porque no hay palabras que expliquen lo que siento por ti desde el momento en que te conocí. Me miré al espejo y me dije, oye, Kenan, ¿y si no eres suficiente para ella? ¿Y si tu amor no basta? ¿Y si tu pasión no es suficiente? No digas tonterías. Me das mucho más de lo que nunca había soñado. Todo lo que me hace ser quien soy en esta vida tiene tu impronta, amor mío. Ni te imaginas cuánto te quiero. Parece que digo que te quiero fríamente. Pero detrás de esas palabras está el pasado, el presente, nuestro futuro. Dicen que un hombre solamente se hace hombre cuando se enamora. Y yo me he hecho hombre contigo. ¿Y qué hombre tan guapo eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a pedirme matrimonio? Escucha, nos casaremos. Nos pondremos los anillos y nos prometeremos amor eterno. Pero nuestros votos no serán más que simples palabras. Yo te amaré a ti y solamente a ti. Te prometo que te amaré con cada aliento hasta el último de mi vida. Es la promesa que te hago. Esta es mi prueba de amor. La perla negra. Te quiero más que nada en el mundo. ¿Tienes que trabajar? Sí. Quería ir a pedir fecha para la boda. No tardaré. Tranquilo. Lo dejo todo preparado y vuelvo por la noche. Ah, en el hotel, ¿no? Sí, en el hotel. Hoy viene el dueño. Nunca lo hemos visto. Bural de Mirolu. Hoy celebran su cumpleaños y trabajo en la fiesta. Está bien. Si tienes unas horas libres, iremos a reservar la fecha. Sería genial que nos la diesen para dentro de un par de meses. Así podremos organizarlo todo a la vez. La boda y la casa. ¿Y cuántas habitaciones tiene? ¿Tres? Vale, genial, gracias. Sí, tengo la dirección. Ya sé dónde está esa casa. Muchas gracias. Nos veremos allí esta tarde. Hasta luego.
Déjalo. ¿Qué te pasa? ¡Que lo dejes! Ahmed, ¿estás bien? Te he dicho que lo dejes. ¡No me toques! ¡Suéltame! ¿Se puede saber qué te pasa? ¡No me hables así! No necesito que me ayudes con nada. ¿De acuerdo? Ya puedes irte. Alquila esa casa y conviértela en tu nidito de amor. Pero déjame en paz. Dame el teléfono. Ahmed. Dame el teléfono. Y ahora vete. La única fecha libre es dentro de 10 días. ¿Les vale? ¿Dentro de 10 días? Pero es que... Esa nos vale. ¿Kenan? No hay ningún problema. Resérvela. ¿Nos casamos en 10 días? Sí, genial, ¿verdad? Llevo años esperando, pero estos 10 días se me van a hacer eternos. Estás loco, Kenan. A mi madre le va a dar algo. Yo creo que es mejor que busquemos la casa y lo organicemos sin decirles nada. ¿Eh? ¿Y cómo lo hacemos? Lo conseguiremos, confía en mí, ya verás. Mucha suerte. Muchas gracias por todo. De nada. Buenos días. Adiós. Es imposible. No nos va a dar tiempo. Me hace falta un mes para terminar el vestido. Ah, yo tengo una solución para eso. No te vistes de novia y ya está. ¡Ah! Escucha, no te atizo para no estropear esa cara bonita. Sueño con casarme con un vestido de novia. Me lo pondré una vez en la vida y solo por el hombre al que amo. No me casaré sin vestido de novia. Está bien, vale, vale. ¿A dónde vas? Qué rápido te enfadas. Pues dile a tu madre que cosa día y noche para acabarlo a tiempo. Y si no lo consigue, compramos uno, ¿vale? ¡Qué ilusión! Mira, ahí salen unos novios. ¡Qué guapos van! Fíjate. Mi amor, tú serás la novia más guapa de este mundo. ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Enhorabuena! ¡Me ha caído a mí! Toma. No, tú eres el afortunado. Esta casa necesita mucho trabajo. No sé, está hecha un desastre, ¿no? No me gusta. Hola, Sally. ¿Ya habéis visto la casa? Sí, hemos echado un vistazo, pero la verdad... Sally, ¿sabes por cuánto se alquila? Si fuera mía, no os cobraría nada. Ya lo sabéis. Gracias, Sally. Sé que quieres ayudarnos. Como te dije por teléfono, la casa es de mi cuñado. Pide 900 liras, pero si os interesa, a vosotros os la conseguiré por 700. Y sin dejar fianza. Pero ya veis cómo está por dentro. Por mí sí. Podemos arreglarla. ¿Estás segura? Sí, segurísima. Entre los dos haremos de esta casa nuestro hogar. Vaya, parece que estás muy decidida. Vale, Sally. Nos la quedamos. De acuerdo. Pues la alquilamos. No hay nada que hacer. La orden viene de arriba. Estupendo. Gracias, Sally. Díselo a tu cuñado. Descuida. Pues ya tenemos casa. Y fecha de boda. ¡Es oficial! Ven aquí, mi amor. Madre mía, estoy tan contenta que parece que floto. Escucha, nos hemos liado demasiado. ¿Te llevo al trabajo o llegarás tarde? Es verdad, se me había olvidado. Con la emoción estaba pensando en empezar ya a reformar la casa. No te preocupes por eso, cariño. Empezaré yo poco a poco y cuando tú tengas tiempo, vienes a echarme una mano. ¿Habrá que contratar a alguien? Por favor. ¿Tratas de ofenderme o qué? ¿Crees que encontrarás un constructor mejor que yo? No. Estoy en una nube. Estoy tan contenta que parece que floto. Ven aquí. No empieces a pintar todavía. Espera a que esté yo. Entonces ven después de trabajar. Estarás agotado. Pero valdrá la pena, ¿verdad? ¿Cómo no va a valer la pena? Voy a construir nuestro hogar. ¿Acaso hay algo mejor que eso?
Es como un sueño. Vaya, 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 vaya. Cuánta elegancia. Por cómo va la gente vestida, parece que no quiere que nadie se les acerque. Aquí hay gente muy importante. Y que lo digas, cariño. Tendrías que ver el hotel. Es impresionante. Si nos casásemos en un sitio como este, sería como un cuento de hadas. ¿Qué te pasa? No te pongas así, amor. No es más que una tontería. Te mereces lo mejor del mundo. Créeme, si pudiese pagar algo así, ni me lo pensaría. Eso no me importa. Lo único que quiero es que estemos juntos. Te quiero muchísimo. Viene el jefe. Bueno, pues que vaya bien la fiesta. Buenas tardes, señor. ¡Idiota! Buenas noches, Kenan. Hola, Ebru. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tienes hambre? Ya lo creo. Estoy que muerdo. ¡Qué hambre! ¡Madre mía! ¡Qué bien se porta Melek! ¡Que Dios la bendiga! ¡Es una santa! ¡Esto es demasiado! No ha sido Melek. Lo he hecho todo yo solita. ¿En serio? ¿Sabes hacer todo esto? Está mal que lo diga yo, pero cocino bastante bien. Muchas gracias. ¿Y qué haces aquí? ¿No trabajas en esa fiesta? No, ¿qué va? ¿Qué pinto yo en un sitio como ese? El jefe me lo pidió, pero le dije que no. Me niego a servir bebida a la gente. Siempre hay algún borracho que te tira los tejos. Ni hablar. Hay gente muy rara. Hasal está allí. ¿Qué problema hay? No es un bar, ni un pub, ni una discoteca. No es más que una fiesta de la clase alta. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué más da? Esa fue mi decisión. La casa es bonita. Hasal no hacía más que ponerle pegas, pero la verdad es que es una exagerada. ¿Qué te ha dicho? Ay. Perdona, se me ha escapado. No le digas a Hasal que te lo he dicho, ¿vale? Vale, soy una tumba. ¿Pero qué te ha dicho? Bueno, ya sabes. Ha dicho que la casa es bastante vieja, pero que os las arreglaréis. Pero oye, no le digas nada, te lo pido por favor. Vaya, qué extraño. Si ella ha insistido en alquilar esta casa, no entiendo nada. No sé qué se le pasa por la cabeza. Bueno, no pasa nada, hablaré con ella. Si no le gusta esta casa, podemos buscar otra. No, por favor, Kenan. Si lo haces, se enfadará conmigo por habértelo contado y acabaremos discutiendo. No le digas nada. Hasal siempre ha soñado con vivir en una casa más grande y lujosa. Supongo que al ver esta... El matrimonio es duro. Te han molestado, ¿verdad? Te casas dentro de 10 días, Kenan. Quiero decir, los dos os casáis. Sí, eso sí, Dios quiere. Creo que te mereces a alguien mejor. ¿Qué tonterías dices, eh? Vivo cada día para merecer a tu hermana. Es lo más preciado que tengo. Y la amo. ¿Entendido? Gracias por la comida. Pero ya no tengo hambre.
tú de dónde has salido? ¿Qué tal, Ebru? De maravilla. Podría morir de felicidad. Así de bien estoy. Un momento. Ya sabrás que hay un festival mañana por la noche en Cheshme. El Festival del Amor. Sila va a dar un concierto. Y hace unos días, al pasar por delante de tu casa, escuché música. Y creo que era Sila. Supongo que te gusta. He pensado que tal vez podríamos ir juntos, si te apetece. ¿Qué te pasa, Ahmed? ¿Perdiste la cabeza después de la pierna? ¿Qué pinto yo contigo en un concierto de Sila? Lo que hay que oír. Como le des otra capa más, se secará el año que viene. ¿Aún sigues de mal humor? Déjame. Llevas dos días diciendo eso. Ya basta. A ver, ¿qué te pasa? Espera, habla conmigo, Ahmed. ¿Qué te pasa? ¿Es porque me voy a casar? ¿Qué me pasa? ¿Que te vas a largar? Tú harás tu vida, ¿y yo qué? Tú también lo harás. Ya. Sí, yo también. Porque tengo mujeres haciendo cola. ¿Y cómo vas a conocer a alguien si no sales de casa? Si te pasas el día en casa y en el bar. ¿Me tomas por imbécil o qué pasa? ¿Quién va a querer estar conmigo así? Si busco trabajo, no me contratan por mi estado. Si me gusta una chica, ni me mira. Déjame en paz una vez. ¿Y tengo la culpa por casarme? No, Kenan. Tu culpa viene de hace tiempo. Del día en que me arrebataste mi vida. No me hagas seguir hablando. Y déjame en paz. Si yo no hubiera insistido en que me acompañases a pescar aquel día, no habría pasado aquello. Y hoy no estarías como estás. Mira, llevo cargando con esa culpa cada día desde entonces, ¿sabes? Pero no puedo hacer nada al respecto. Voy a casarme. Pero no sé si estoy en mi derecho de hacerlo. Aunque hay algo que sí sé, Ahmed. Tú y yo somos como uña y carne. ¿Verdad? Y aunque me mudara a la otra punta del mundo, seguiremos unidos. Nada nos podrá separar. Es imposible. Ya lo sabes. Buenas noches. Buenas noches. Casal. ¿Quién era? El dueño del hotel, Bural de Mirolu. ¿Y te ha traído a casa? No hemos podido invitarlo a nada. Deberías haber insistido, hija. Entrad en casa. Yo voy enseguida. Ahora voy, papá. ¿Quién era ese? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ha traído a casa? Kenan, tranquilo. Contéstame, ¿quién era ese? ¿Y por qué te ha traído? La fiesta ha acabado muy tarde.
padre, no había ninguna otra. ¡Haberme llamado! ¡O haber llamado a tu padre! ¡Tanto te costaba! No me lo ha cogido. Luego iba a llamarte a ti, pero me he quedado sin batería. Entonces el señor Bural ha insistido en traerme y no he podido decirle que no. ¿Por qué no podías decir que no? Porque es mi jefe. Ese hombre es el dueño del hotel. Tú lo que quieres es cabrearme, ¿verdad? Es tu jefe solo en el trabajo. Ya lo sé, pero lo que te digo es cierto. Perdí el último bus. Y ya sabes lo difícil que es encontrar un taxi a estas horas. Yo estaba en apuros y él me ayudó con la mejor intención. ¿Qué sabrás tú qué intención tenía? Olvídalo. Además, ¿no tiene chofer, eh? ¿Por qué no ha mandado a su chofer traerte en lugar de venir él? ¿Por qué te ha traído él y se ha bajado para despedirse? Te juro por Dios que le daría una paliza, pero la culpa es tuya. Eres mayorcita. No puedes subirte al coche de un extraño. ¿Cómo se te ocurre, eh? Pero a ti te ha parecido buena idea. Te estás pasando, ya basta. ¿Qué me estoy pasando? O sea que un ricachón trae a casa a la mujer con la que estoy a punto de casarme. ¿Y debo callarme? ¿De verdad? Cariño, no es lo que piensas. El señor Bural solo quería ser educado. Ah, ahora es educado. Sí, ya. Muy bien, Hassan, muy bien. ¿A dónde vas? Déjame. Kenan.